Muy bien, chicos, mira, acá tenemos un caldero ya profesional con su plancha incorporada. Ya aproximadamente de 3 litros y medio a 4 litros y medio. Ya. Este es un caldero sumamente potente, puedes planchar prácticamente vertical, horizontal, vaporizar de lejos, te hace todo el trabajo completo. Las características es el siguiente. Mira, acá por este lado de aquí nosotros ingresamos el agua. Ya. Por este lado de acá ingresamos el agua con un embudo, ¿no? Con un embudo. Ya ingresamos el agua. Ya, luego que ingresamos el agua, cerramos la tapa y cerramos la tapa. Es totalmente práctico, sencillo. Se pone agua. Se recomienda poner agua destilada o agua purificada o filtrada para que no se llene de sarro en el caldero, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos este caldero, usamos el agua, por más que sea filtrada siquiera una o dos o tres veces, debemos de drenarlo, debemos de voltear, debemos de escurrir al 100%, vaciar todo lo que queda. Una vez que esté frío el caldero, ya debemos de vaciar, ya para que salga el poco sarro que queda y todo eso. Ya luego que echamos agua por este orificio, cerramos bien y si ustedes se dan cuenta, acá tiene un medidor, ya es un tubito transparente que a la cual a medida que tú vas echando el agua te mide, te indica, ya te indica hasta dónde va el nivel del agua, ¿correcto? Obviamente acá